Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vengo a hablaros de Wakfu, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, por si alguien aún no lo conociese, cosa que la verdad veo poco probable, Wakfu se trata de un MMORPG táctico, ya que tiene un sistema de combate basado en turnos y además es free to play. Dato muy importante, ya que podéis acceder a él directamente desde Steam. Antes de nada, quiero aprovechar y dar las gracias a la gente de Ankama por contar conmigo para hablaros de las novedades del juego. Y es que claro, muchos estaréis pensando, ¿pero qué trae de nuevo este MMORPG si ya fue lanzado ya por como 2014, ¿no? Pues bien, la gente de Ankama se ha puesto mucho las pilas últimamente y es que, señores, se viene el nuevo servidor que está a puntito de abrir. Nuevo servidor donde podréis empezar desde cero, tanto si sois jugadores veteranos como si es la primera vez que lo vais a jugar. Y ya sabemos que eso de empezar desde cero todos a la vez es motivo más que suficiente para volver a jugar o iniciarse en un MMORPG que te gusta y te llama. El 31 de octubre da comienzo el acceso anticipado al nuevo servidor Ogres, que así es como se llamará, no podía ser de otra manera, y el 2 de noviembre será la apertura oficial del mismo. Como ya he dicho, este será un servidor totalmente nuevo en el que empezar desde cero, pero además cuenta con una cosa peculiar muy importante y es el juego en equipo con otros jugadores, va a ser crucial, ya que se trata de un servidor monocuenta, donde solo podremos manejar una única clase al mismo tiempo y tendremos que unir fuerzas con otros jugadores si es que queremos completar los encuentros más difíciles. Desde luego, un excelente momento para probar el juego por primera vez, o si ya sois jugadores veteranos que lo conocíais y queréis regresar o empezar de cero, competir en las ladders por escribir vuestro nombre en los puestos más altos. Y comentado todo sobre el nuevo servidor, fecha de apertura y demás, dejadme que os haga una breve introducción basada en el tiempo que he estado probándolo. Empezamos con la creación de personaje. Lo primero que nos encontramos una vez que entramos en la ranura de creación de personaje sería todas las clases disponibles con las que cuenta el juego. Un total de 18 clases seleccionables, gente, que tenemos. Algo que me ha llamado bastante la atención es que cuando seleccionamos el género, ¿vale? En este caso estamos en masculino, vamos a cambiar a femenino. Se modifican todos los avatares, lógicamente también el aspecto de los mismos. O sea, para los años que tiene el juego es un detallito que cuanto menos me ha parecido interesante. Justo debajo de lo que sería todos los avatares, ¿vale? Las 18 clases seleccionables tendríamos especificaciones respecto a los roles o qué papel desempeña cada una de estas clases, ¿vale? Tenemos todos estos tipos y es más, desde aquí podemos directamente filtrar para que directamente pues nos coloree, nos destaque aquellos que sean, por ejemplo, enfocados a daño, enfocados a curas, tanques que aguantan más, soportes, control, etc. Además, aunque es bastante intuitivo, daños pues que tienen un daño base bastante bueno, curaciones, tanques que aguantan, control pues que tienen control de masas, ¿no? Sobre los enemigos, apoyo, lo que sería un soporte. Podemos ver una descripción de cada uno de estos roles si vamos a lo que sería la descripción de personaje. Otro punto muy importante, gente, sería la dificultad de las mismas, ¿vale? Cada una de las clases tiene una dificultad que escala desde 1 hasta 3 estrellas. Si vamos seleccionando los personajes uno por uno, nos daremos cuenta que están colocados por defecto de tal manera de que los personajes que aparecen al principio de la tabla, en la parte superior de la tabla, son aquellos que tienen menos dificultad a la hora de jugarlos, ¿vale? Y a medida que vamos descendiendo por la tabla, nos encontramos con los personajes de 2 estrellas hasta llegar abajo del todo con los personajes con las clases de dificultad 3 estrellas. Además de esto, contamos con un pequeño sistema de customización. En este aspecto afecta directamente a lo que es el elemento de la cabeza, pudiendo cambiar desde peinados a pequeños elementos. Una cosa que sí que tiene buenos detalles sería el aspecto de los colores. O sea, podemos coger cualquier parte de nuestro personaje de las aquí seleccionadas y coger el color que nos dé la gana. Ponerles otro tipo de color con una tonalidad más fuerte y más o menos brillo. Esto, quieras que no, pues por lo menos te da
algo de control de la customización de personaje que no tenemos con los elementos de la ropa, al menos por defecto. La selección de la clase a lo mejor en otros juegos puede ser algo menos relevante, pero en este juego tiene bastante importancia, ya que dependiendo de la clase o personaje que escojamos, este va a contar con unas habilidades específicas que sumaremos a su repertorio de ataques, haciendo que se modifique bastante la jugabilidad de la misma. Por esto, aunque tengamos dos personajes, por ejemplo, que destaquen en lo que serían los roles de tanque y daño, por mencionar algunos, van a verse modificados bastante la jugabilidad con estas habilidades especiales. Por si en cualquier caso tenéis muchas dudas de qué jugar, no os preocupéis, ¿vale? Porque hasta el nivel 30 podréis cambiar de clase si así lo queréis. Volviendo al tema principal, Wakfu es un MMORPG que la verdad ha llevado muy bien el paso de los años, además de porque acaba de recibir una actualización de alta definición, ¿vale? Por lo tanto ha mejorado bastante en el apartado visual, es que ya de por sí cuenta con un apartado gráfico muy bonito, con una banda sonora que está muy guapa, con buena ambientación, mapas y enemigos con detalles muy cuidados, y esto es una de las cosas que quiero destacar. Es que hay gran variedad de enemigos en cada ecosistema, con ataques y comportamientos en combate muy distintos, y el estilo artístico es que está muy currado y es muy agradable a la vista. En cuanto al sistema de combate, se trata de un combate táctico por turnos, donde tendremos varios tipos de acciones que podremos utilizar y en torno a las cuales montar una estrategia, además del propio entorno de batalla, ¿vale? Que también tendremos que utilizarlo a nuestro favor. O, si somos torpes, pues en nuestra contra. Podremos movernos, utilizar ataques con diferentes tipos de efectos, alcances y casillas de golpeo. Y habilidades especiales también dependiendo de la clase por la que hayamos optado. Volviendo al estilo artístico y enlazando un poquito con el mapeado, en los mapas tenéis detalles que seguro os van a sacar más de una sonrisa. Además, el juego cuenta con un vasto mundo por explorar, con biomas muy diferentes que se ven afectados tanto por el tiempo como por el clima. Podremos farmear el equipo venciendo enemigos o también crearlo y mejorar las diferentes piezas mediante un sistema de crafteo, ya que cuenta con un sistema de recolección y artesanía muy, muy denso, de verdad. Con muchas opciones, podemos ir recogiendo cada elemento, tanto del entorno como de los propios enemigos, ya que tendremos diferentes opciones de interactuar con los distintos elementos y después utilizar pues, todos estos materiales o ingredientes, e incluso también podemos cultivar nuestros propios terrenos. De verdad que todo el sistema de recolección en sí y de crafteo es para echarle horas. Al fin y al cabo, nos podemos especializar en combate, si queremos en recolección de recursos para craftear, o incluso nos podemos centrar en entablar relaciones comerciales o políticas, o hacer una mezcla de todo, lógicamente. Cuenta con un sistema de economía muy denso, gracias a que también tenemos sistema de casa de subastas, sistemas de gremios y contenido que podremos completar mano a mano junto a otros jugadores, lo cual es el propósito también de este nuevo servidor, ¿vale? Conocer gente, mezclarnos con otros jugadores y así entre todos poder salir adelante. Para los amantes del lore, os comento que podéis seguir la historia porque tiene bastantes elementos narrativos y está bastante entretenida, hasta el punto de que existe una serie de Wakfu que si queréis la podéis encontrar en Netflix y verla allí. Además, notición, si la conocíais y la estabais siguiendo y no os habéis enterado, después de mucho tiempo está a punto de recibir la cuarta temporada, que saldrá el próximo mes de diciembre. Por cierto, también añado aquí y quiero comentar que el protagonista de la serie se ve que por lo que sea tiene muy buen gusto, porque pues ha decidido copiarme el nombre, sí. Se llama Yugo también. ¿Qué cosas, no? Lo que es la vida. En definitiva, gente, que si estabais pensando volver al juego o habíais oído hablar de él pero no encontrabais el momento para empezar porque siempre cuesta entrar en un servidor que ya tiene mucha historia detrás, creo que desde luego este sería el momento perfecto para darle un try. Y así aprovechar todo el hype que siempre se genera alrededor de la apertura de un nuevo servidor con lo que todo ello conlleva, ¿no? Todos empezando desde cero, las carreras por el ladder, las competiciones. Quiero mencionar también un detalle, y es que desde el primer momento que entré al juego, ¿vale? En el tiempo que he estado enredando, probando y jugando un poquillo, he visto actividad en los canales españoles, y es que cuenta con una comunidad muy fiel, y lo mejor de todo, gente, una comunidad, debo decir, muy sana. Por lo menos, por lo que yo he visto, muy sana y con cero toxicidad. Y es que es algo que se nota desde el primer momento si os paráis a echar un vistazo al tipo de comentarios por el chat. Se trata de gente que están ahí para disfrutar del juego y desde luego para ayudar a los nuevos que quieran entrar y formar parte de esa comunidad. Si ya conocíais este juego, espero vuestros comentarios donde podéis compartir vuestra experiencia como jugadores veteranos
o comentar si os animáis a probarlo con el lanzamiento del nuevo servidor. Por lo demás, gente, espero que como siempre os haya gustado el vídeo, que os haya sido utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada sobre MMORPGs y ARPGs. Cualquier cosita, como siempre, me podéis encontrar en mi Twitter, @yugogames con 3y, así como en mi Twitch, yugo con 3y/TV. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.